The STM is a graduate school preparing women and men for ministry in the church. In addition to offering graduate courses for credit and for audit, we also have a robust continuing education program, which you are experiencing here today. We offer online programs for non credit enrichment faith development, as well as on campus programs like this one. Our online program is called Crossroads, and there is material about all of our programs, which um, either have a, a small charge or are free of charge, at the back of the room. Unfortunately, what we offer in Spanish is limited. We have a lot of work to do in that area, but slowly but surely we're able to do that. We do offer Many courses that have been translated into Spanish by Dr. Hoffman Aspino. Um, these many courses there's one on the birth of Jesus, and there's one on the death of Jesus. These are self guided Bible studies, one on the infancy narratives that is wonderful for use in parishes at Advent and Christmas time, and there's also one um, on the death of Jesus. That covers the passion narratives of the Gospels. We do have some bookmarks at the back of the room that describe those programs. Those are on the internet 24 7, year round, and they're completely free of charge, and those are in Spanish. So I invite you to, to take a look at those and bring them to those who, who, they, who you work with. Hispanic Ministry Renewal Day. Has been an annual tradition for over 10 years now here at the School of Theology and Ministry. Boston College is very pleased to be able to offer this day in support of the work that you do to serve the people of God. It is our hope, as it is every year, that this day will offer you new ideas, a community within which to discuss those ideas. And ultimately a measure of new energy to sustain your ministry. Thanks to Father Alejandro, portions of this presentation are being videotaped. Uh, these, uh, the videotape will be available free of charge again on our website, bc.edu slash encore. It's an encore event, um, within about a month after this event has completed. If you ask a question or make a comment, we ask you to wait for the microphone. We have two graduate assistants who will be um, fielding the mics, and that will enable everyone to hear. And if that's a portion that we're videotaping, it will also be on the videotape. Bookmarks with the um, web address for the Encore events are also available at the entrance table. Um, we do have a, a topic you can search by on Hispanic ministry. Um, I, we're limited on the number of events that have been videotaped in Spanish. There's about five of them, um, but those are available on the web. And now, without further an announcements, I would like to welcome Miriam Hidalgo to introduce our speaker. Miriam is a graduate of the School of Theology and Ministry, so naturally we're very proud of her. She, she currently serves the Archdiocese of Hartford, Connecticut as Director of Youth Ministry. Thank you, Miriam. Muy buenos dias. Voy a repetir un poco lo que dijo Melinda. Ella es <laughs> la <laughs> encargada de la escuela de continuación. de parte de la Escuela de Teología y Ministerio de Boston College. Um, como ya dijo, yo soy Miriam Hidalgo, soy una graduada de la Escuela de Teología y Ministerio. También hay otras personas aquí que se han graduado, ¿no? Levanten la mano. ¿Quién más se ha graduado de la Escuela de Teología y Ministerio? Muy bien. Colabora con Renew Internacional, Instituto Fe y Vida equipo de líderes del Quinto Encuentro, consultor del Departamento de Familia, Vida y Juventud del Salem y con Escala, Sociedad de Catequéticas Latinoamericanos. A lo largo de más de 25 años de ministerio se ha dedicado a estudiar y desarrollar diferentes propuestas de itinerarios de fe entre jóvenes y jóvenes adultos hispanos latinos y el impacto en su liderazgo y participación eclesial en la sociedad civil. Con ustedes esta mañana el padre Alejandro. Buenos días a todos. Y gracias por estar aquí esta mañana. Y el tema del de, de encuentro, precisamente, del de taller es cómo la parroquia, cómo mi parroquia eh, puede trabajar, puede ser una parroquia que esté abierta a trabajar con la pastoral juvenil, a ser pastoral juvenil. Entonces, para yo poder, entonces, eh, empezar a... a, a Hablar de ello, yo voy a recurrir a un libro, a unos documentos que hemos escuchado hablar muchos de estos documentos. Sin embargo, todavía no hemos explorado la grandísima riqueza que estos documentos contienen, sobre todo la Constitución dogmática sobre la Iglesia, Lumen Gentium, y la Constitución pastoral. Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II. Estos dos documentos, que son documentos maestros y que son de, del año 62 al 65, <coughs> forman parte del de, eh, contenido de, del día de hoy. ¿Por qué? Porque el Papa Francisco eh, nos está invitando desde su exhortación apostólica a ser una iglesia en salida. Si ustedes buscan, por favor, en la página número 2 de las hojas que ustedes recibieron, página 2, el número de la página está en el extremo inferior derecho. <coughs> Él dice en eh, Evangelii Gaudium número 24, la iglesia en salida. Entonces, yo quiero hacer referencia y empezar para que podamos nosotros hablar de una parroquia que realmente acoge a la pastora juvenil, acoge al joven, al inmigrante, al joven de segunda, tercera, cuarta generación, acoge a todos, ¿cuál es el concepto que tenemos de iglesia en salida? Entonces yo les voy a pedir en este momento, así, muy sencillo, que compartan con la persona que tienen al lado, no necesariamente con la persona que compartieron antes. Con, que, con la persona que tienen al lado, ¿qué significa para ustedes ser una iglesia en salida? Cuando dicen iglesia en salida, ¿ese término qué significa? ¿Qué viene a su mente? Muy bien, esto solamente es un abre boca. es lo que intu intuitivamente pensamos de iglesia en salida. Fíjense, ante todo el concepto de iglesia, ¿qué iglesia tenemos nosotros en la cabeza. Entonces esta va a ser la segunda pregunta que yo les voy, a, que les voy a pedir que compartan. Para ti, la iglesia, ¿qué es? Comparte esa pregunta. Para ti, la iglesia, ¿qué es? Muy bien, si nosotros preguntamos aquí, pregunto qué concepto de iglesia tienen, van a surgir tantos conceptos como personas estamos. Cada quien tiene una imagen preconcebida de lo que es iglesia. Es lo que llamamos dentro del de concepto de los, eh, la teología los marcos conceptuales propios. Cada uno tiene un marco conceptual propio. Cada uno ve desde los lentes propios, desde los anteojos propios. El marco conceptual. Entonces, a veces el marco conceptual nos impide ir más allá de el concepto. Porque nos quedamos en nuestro marco conceptual. La iglesia en salida es un concepto que nos coloca en una zona de confort en la que no estamos acostumbrados, porque implica otro tipo de lentes. ¿Cuáles son estos lentes? Yo quisiera entonces en este momento que tengamos consciente que cuando hablamos de iglesia, no hablamos de un concepto etéreo, hablamos de un concepto que es profundamente comunitario. La Iglesia hunde su fundación en la relación y en el misterio de la Santísima Trinidad, que es un misterio relacional, un misterio comunitario, un misterio de relación de Padre, Hijo y Espíritu Santo. La iglesia que es la imagen externa de esa función interna de la Santísima Trinidad, por ello la iglesia es profundamente comunitaria. Y la imagen de la iglesia representa en definitiva esa comunión de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por un momento piensen sin compartir. En mi parroquia, en mi grupo de apostolado, en mi comunidad, yo reflejo, mi parroquia refleja esa comunión trinitaria, esa comunión perfecta de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pensemos por un momento. cuando hablamos de iglesia hablamos de un quién es decir de una persona de una persona concreta en este caso es una institución pero es una persona concreta que, que tiene su fundamento en esa relación de comunión con la santísima trinidad el quién de la iglesia el quién de la iglesia está unido a el para qué de la iglesia porque cuando Padre, Hijo y Espíritu Santo se comunican, no solo se comunican entre sí porque así lo desean, sino porque genera entre ellos una comunión y una relación de funciones que hace que la Trinidad no solo sea hacia adentro, sino que también sea hacia afuera. Sino, no solo es un movimiento centrípeto, sino es un movimiento, no es un movi movimiento solamente centrífugo, sino centrípeto. No solo es centrípeto, sino centrífugo. Ambos movimientos se dan al mismo tiempo. La iglesia, por mucho tiempo, y nosotros cuando hablamos de iglesia, hemos estado todo el tiempo pensando en un movimiento centrípeto. Es decir, que todo va hacia el centro. Todo va hacia mi grupo de apostolado. Todo va hacia mi grupo juvenil. Todo va hacia mi comunidad. Es decir, que concibo la relación de la Trinidad en la relación de iglesia como un movimiento hacia el centro. Jesucristo con los discípulos todo el tiempo les decía lo contrario. Él decía que el movimiento no es de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Entonces estamos llegando entonces, ahora a un, a un primer atisbo de lo que significa ser iglesia en salida. Iglesia en salida es... Una manera de vivir la iglesia no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Es decir, no en un movimiento centrípeto, sino en un movimiento centrífugo. ¿Cómo hacer? Muchos de nosotros hemos venido acá a esta charla para saber cómo yo puedo atraer a los jóvenes a mi parroquia. ¿No es así? Movimiento centrípeto. Pero la intención del día de hoy no es movimiento centrípeto, sino al contrario. Es cómo hacer para que mi parroquia llegue a ellos. Movimiento centrífugo. No es que ellos vengan a mí, sino es que yo voy a ellos. Es el otro movimiento. En el Concilio Vaticano II, en Lumen Gentium y Gaudium et Spes, estos dos documentos, los cito porque son dos, dos documentos que van de la mano, Lumen Gentium es precisamente la visión hacia el centro, centrípeta de la iglesia. El, la, el documento Lumen Gentium fue uno de los primeros documentos que salió del de Vaticano II. Sin embargo, ¿cuál fue el último documento que salió del Vaticano II?, la Gaudium et Spes. Es decir, el, el, los padres conciliares se dieron cuenta que no podían continuar con el concepto de una iglesia centrípeta, es decir, de afuera hacia adentro, porque esa, ese concepto de la iglesia de afuera hacia adentro había dejado a la iglesia totalmente aislada del diálogo con el mundo. Y entonces los padres conciliares dijeron, tenemos que buscar la manera de reflejar que también la iglesia tiene que tener un movimiento de adentro hacia afuera. Y por eso entonces la constitución pastoral Gaudium et Spes. Les leo solamente el inicio de cada una de ellas para que ustedes vean el carácter distinto y al mismo tiempo complementario de cada una de ellas. Eh, los títulos en las, los documentos de, de la iglesia. Contienen las primeras palabras que en latín el documento, el documento se hace. En el Lumen Gentium, que significa la luz de los pueblos, dice: Cristo es la luz de los pueblos. Por ello, este sacrosanto concilio, es Sínodo, reunido en el Espíritu Santo, desea ardientemente iluminar a todos los hombres, anunciando el evangelio a toda criatura. Es decir, nosotros que tenemos la luz de la verdad, vamos a anunciar la verdad a ti, que no estás en la verdad. Movimiento centrípeto. Tú giras alrededor del centro. Si bien es cierto, esto es totalmente cierto, y la constitución Lumen Gentium es una constitución dogmática a la que hay que creer, es un documento de la iglesia en la que hay que creer, si no, nos convertiríamos en la fraternidad San Pío X. ¿okay? Entonces está el documento Gaudium et Spes, que eh, dice lo siguiente. Las alegrías y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres son también las alegrías y las esperanzas, las tristezas y las angustias de la iglesia. ¿Se dan cuenta la diferencia? Empieza de afuera para venir hacia dentro. Muy bien, con esto claro, seguimos. La, el Lumen Gentium, el documento Lumen Gentium, ubica el porqué de la Iglesia. La Iglesia está para qué? Para ser luz de salvación a todos los hombres. La Gaudium et Spes, ubica el para qué de la Iglesia. El para qué de la Iglesia es caminar con la humanidad, hacerse humanidad. ¿Cuál es el texto bíblico que cruza a lo largo de la Gaudium et Spes? Es el encuentro de Jesús con los discípulos de Maús. Jesús se aparece en medio de la vida de los discípulos, y empieza a caminar con ellos y empieza a compartir la vida con ellos. Y hace iglesia con ellos. Quizás a lo mejor no es la, el tipo de iglesia que nosotros pensamos, la iglesia que ofrece los sacramentos, que ofrece la vida, que ofrece la salvación, es otro tipo de iglesia, es una iglesia acompañante, una iglesia que está palpitando y está creciendo en la medida en que el camino que hace con el, con el otro se acrecienta, crece. A lo mejor no conduce a ningún lugar, pero se hace el camino. Como dice el viejo poeta Antonio Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Entonces, esto es vital para que podamos entender el concepto de iglesia en salida, porque nosotros todavía estamos en el concepto de iglesia en stop. ¿Cuál es el concepto de iglesia en stop? Yo te visito tu casa, entonces voy a amablemente escucharte, pero al final te voy a decir, mira, tenemos misa a las 11 de la mañana, estás invitada para la misa. O sea, yo voy a dejar colar el concepto de iglesia que yo tengo, que es tú vienes a mí. Si bien eso está bien, eso no está mal. Porque el, los sacramentos son parte de la dimensión celebrativa de la Iglesia y vamos a hablar de eso. Sin embargo, eso no es el mandato de Jesucristo específico en el Evangelio de Mateo, cuando dice, "Vayan y hagan discípulos a los que crean, bautícenlos es decir, que lo primero es hacer qué. Discípulos. Por eso el Papa Francisco, vuelva nuevamente por favor a la página número 2, dice la iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros. Entonces el Papa nos está recordando precisamente para que nuestra parroquia sea una parroquia que acoja a la juventud, primero tiene que ser una parroquia que vaya a donde los jóvenes están. Para que desde allí se haga con ellos el camino del discipulado. No que el joven venga para que se haga discípulo. Aquí el concepto es la iglesia que va para que se haga discípula. Y esto quiere entonces eh, en hablarnos de cuando la iglesia tiene esa disposición de no ser una fuerza centrípeta, sino una fuerza centrífuga, entonces tiene que entonces discernir, tiene que plantearse la pregunta, ¿cuáles son los lugares vitales de los jóvenes? ¿En don, cual, ¿Dónde están los jóvenes? ¿Cuáles son los, los lugares que los jóvenes están para irlos a visitar, para estar con ellos? ¿Okay? Entonces vamos a tener que... Eh, estar pendientes de y vamos a tener que escuchar bien. Vamos a tener que escuchar bien dónde están esos lugares. O sea, cuáles son esos lugares que los jóvenes, eh, en donde los jóvenes están. Entonces yo voy a tratar entonces, eh, en, en, este, en esta primera parte, a tratar de eh, describir un poco los lugares vitales de los jóvenes hispanos latinos en Estados Unidos, esos lugares en los cuales la iglesia tiene que ir ponerse en salida, ponerse en movimiento para llegar a ellos. Yo los describo de forma general aquí. El joven está, yo soy yo y mis circunstancias. La autoafirmación, el self esteem, el vivo cool, amo la tolerancia. Lo lúdico, lo erótico, lo virtual como medio y como fin, lo relativo y presente. Soy, yo soy como tú, tú eres como yo. La aldea global, la generación net, una real, la realidad familiar, migratoria, laboral, civil, propia, muy propia de nos, nosotros los hispanos. Yo voy a tratar de describir muy, muy, muy eh, en, a grandes rasgos esos lugares, lugares en los cuales los jóvenes están lugares en los cuales tenemos que ir a donde están ellos y tenemos que hacer camino. O sea, tenemos que volver y vuelvo atrás a escucharlos y a caminar con ellos. Muy bien, soy yo y mis circunstancias. Entonces, esta, este lugar teológico, este lugar teológico es... El lugar del de individualismo en el cual los jóvenes de segunda, tercera y cuarta generación están creciendo. No es que ellos hayan optado por este, por este lugar, están inmersos en ellos, crecen en ellos, crecen en, este, en, en el individualismo. En el individualismo que está marcado y está precisamente acentuado por, ¿por qué por la generación net, por la tecnología. No este, no, no, yo quisiera que cuando digo estos lugares, no pensemos, ah, es que ese lugar es un lugar demoníaco, es un lugar eh, de pecado, es un lugar en donde se necesita redención. No, yo estoy describiendo los lugares sin ninguna valoración moral, solamente donde están. Sí, yo les pediría entonces que otro concepto de iglesia en salida que tenemos que manejar es el de desmontar nuestras preconcepciones morales cuando vamos a acompañar al joven. Porque el joven cuando está pensando en su, en su realidad, él no está pensando en la cuestión moral. Él está pensando en debatirse si existe o no en debatirse si vale la pena o no vale la pena vivir. Eh, ayer fue juzgada por uh, em, homicidio no culposo una muchacha que le textió a su uh, amigo que ya tenía, había hecho un intento de suicidio, eh, dijo, just do it, o sea, hazlo, so, termina de hacerlo pues. Y el chamo lo hizo, el muchacho lo hizo, se suicidó. Entonces, ese yo, y ese yo y mis circunstancias, o sea, ¿qué es lo que pasa en la mente de ese joven? ¿Qué es lo que pasa en la mente de esa muchacha que, puede, que, que llega a ese extremo? Sin ninguna valoración moral, o sea, ¿qué es lo que pasa allí? No, Entonces, el yo y mis circunstancias, la autoafirmación, estar en control. El joven le gusta estar en control y fíjense que cada cosa que nosotros ofrecemos es que nosotros estamos en control de todo. O sea, tú, yo te acepto a ti en la comunidad, en mi grupo, si tú haces lo que yo te digo. Y la pastora juvenil eh, hispana tiene otra forma de, de, de trabajo. La pastora juvenil hispana hace que el joven tome responsabilidad, tome control desde el inicio. Y esto tenemos que nosotros trabajar en ello. Porque usualmente nuestras pastorales son adultocéntricas. Es decir, el adulto es el que decide. El adulto es el que manda. El párroco es el que manda. El párroco es el que decide. Entonces, esto hace que de una u otra manera eh, choquemos. Entre uno y otro. El que quiere estar en control, nosotros queremos estar en control. Entonces no hay ningún tipo de puente. ¿Qué puente podemos ser? El, el, el otro es lo lúdico y lo erótico. Eh, y en esto, eh, una de las grandes dificultades que tenemos en este momento es. Que no solo el problema de eh, la dependencia a los farmacodependientes, oxicón, uh, olvídense de la marihuana, olvídense de, de crack, that's Jurassic Park, that's Jurassic Park, eso es del siglo pasado, todo lo que significa eh, estupefacientes para el dolor, eso es ahorita lo máximo. A mí me duele una pestaña y me tomo cinco pastillitas de eh, Oxycon para, para que relax, para que no tenga dolor. Y así empieza la dependencia. ¿Okay? Eh, pero no solo esa dependencia de, la, de los farmacodependientes. Ahorita una de las grandes dependencias es la pornografía. La pornografía eh, surge como eh, uno de los elementos más eh, seductivos y al mismo tiempo eh, incontrolables. Tenemos jóvenes que de una u otra manera llegan al matrimonio totalmente dependientes de la pornografía. Jóvenes que en definitiva su vida de matrimonio va a ser sexualmente un fracaso. Porque están imaginándose todo lo que podrían hacer en, con lo que se hace en la pornografía. Con la pareja. Y olvidando todo lo que es la dignidad de la persona humana. Entonces fíjense en lo lúdico y lo erótico. Y, lo, y, y la sexualidad es para nosotros un don. Es un regalo. O sea, Dios nos ha hecho hombre y nos ha hecho mujer. Para que vivamos como hombre y como mujer a plenitud. Es un regalo la vocación a la sexualidad es un regalo. Entonces, ¿cómo lo lúdico y lo erótico eh, es donde están los jóvenes, muchos de los jóvenes en este momento? Otro de los, de los lugares vitales, lo virtual como medio y como fin. Esto, esto, en definitiva, ¿por qué? Porque en una cultura en donde... Mm, mm, Ustedes saben el pasaje de Jesucristo cuando se le aparece a María Magdalena. Y María Magdalena se voltea y lo va a tocar. ¿Qué es lo que Jesús le dice? No me tangere, no me toques, ¿no? Eh, nosotros estamos en, en la, el, el joven en este momento, ejemplo yo tengo unos sobrinos, nietos nacidos acá, en donde si yo me acerco más de lo que ellos permiten, él me va a decir: me estás invadiendo mi espacio. Please give me my space. Don't bore me. Eso es lo que me dice mi sobrino nieto un pichurro de ocho años. Okay. A lo cual yo le contesto, in between you and I we, are not, we don't have a space. So, fíjense entonces, lo virtual ocurre para hacer el espacio. Entonces las relaciones virtuales a veces son mucho más seductivas. ¿Por qué? Porque en una relación virtual... Tú no tienes la confrontación de el disagreement, o sea, la, la otra persona tú no ves si te voltea los ojos o no. La otra persona no, la otra persona se te voltea los ojos porque te pone en, en el texto, te pone un, un un jeroglífico que solamente adivinas tú, ¿no? Eso es otra cosa, el lenguaje nuevo que la cultura de virtual genera. Yo con mi sobrino nieto tu, estuve casi una hora tratando de adivinar qué es lo que estaba escribiendo, porque solamente escribía signos. Ni una sola palabra, ni una sola vocal. Entonces, solo signos. Y él entendía perfectamente qué es lo que estaba haciendo y la otra persona con la que estaba chateando, que no sé quién era, <laughs> entendía perfecto porque le respondía. Me imagino que un compañero de, 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 de fútbol, ¿Okay? de soccer. Muy bien. Vivo cool, la tolerancia. Everything is possible. Everything. ¿Ok? Y el, y, y el joven le gusta ser tolerante. Es cool. Es cool. I want it to be cool. O sea, yo quiero ser simpático con todos. El joven busca eso, ser simpático con todos. Y eso, no está, eso está excelente. Ahora, ¿cómo nosotros podemos... Abordar ese proceso. ¿Cómo podemos nosotros? Porque nosotros no somos tan tolerantes, ¿eh? En el fondo no somos tan tolerantes. Cuando vemos una persona que no nos gusta cómo camina, ya. Si vemos una persona que no nos gusta cómo se, se viste, ya. No, eh, no somos tanto. Nosotros. Este, ¿Quién nació en este siglo? Levanten la mano, ¿quién nació en este siglo? Welcome everybody, we are Jurassic Park. Somos del siglo pasado, todos somos del siglo pasado, Entonces, no somos tan tolerantes. Muy bien, lo relativo y lo presente, yo soy como tú, tú eres como yo, ¿no? La, nuestra querida Mafalda siempre con sus, con sus chistes, ¿no? Entonces... Este, y es lo, yo soy como tú tú eres como tú, tú eres como yo o sea el joven no el joven no ve no ve la diferencia con por con, qué por qué tú me vas a decir a mí qué es lo que yo tengo que hacer pero no, eh, eh, ojo nosotros pasamos por allí nosotros igualito pasamos por allí no me vas a decir tú qué es lo que yo tengo que hacer yo sé qué es lo que yo tengo que hacer ¿Ok? Entonces, ¿cómo, cómo, cómo hablar en este, en, en, este, en este mundo, en este lugar teológico, cuando nosotros.? ¿Cómo empezamos nuestras catequesis? ¿Cuál es la segunda lección en nuestras catequesis? Adán y Eva. ¿Y entonces qué, es, qué se le dice de Adán y Eva? Que Adán y Eva no siguieron las reglas. Y como no siguieron las reglas. Fuera del de el paraíso, ¿no? Entonces, por tanto, tercera lección, Moisés, el, el, la esclavitud, y de entonces, cuarta, los mandamientos. Entonces, le, nuestras catequesis están basadas en que no, tú no, tú no sabes qué es lo que tienes que hacer. Yo te voy a decir qué es lo que tienes que hacer. Aquí están los mandamientos. Pero fíjense que nuestras catequesis están desfasadas del mundo, del mundo, del lugar teológico que nuestros jóvenes viven. Y nosotros juramos que nos estamos comiendo, que estamos, la estamos bateando de jonrón. Okay. La aldea global y la generación net. Esto ocurre aquí. Muchos de nosotros hemos venido a este país buscando un futuro mejor. Y tenemos la generación net, que es la generación de, eh, mi sobrino nieto. Tiene ocho años. Él casi no escribe. Él lo que hace son figuras. Le, le dices, escribe algo y, y me va a preguntar. Y bueno, hello, ¿cómo se escribe? Y está estudiando acá. Es nacido aquí. Es de K Indiana. Nació en Kentucky, pero se, se crió en Indiana. Después fue para New Jersey, ahora está en Texas. Y ahora está en Columbus, Ohio. o sea más gringo no puede ser. Y me pregunta, bueno, ¿y cómo se escribe hello? Ah, entonces yo decía, exacto. Entonces, fíjense cómo de una u otra manera esto. Esto que nos indica, nos indica que en esa relación centrípeta, esa iglesia en salida, nosotros tenemos que entonces trabajar las dimensiones, retrabajar las dimensiones de la iglesia. Tradicionalmente las dimensiones de la iglesia se pueden eh, mencionar como o ad intra, ad extra, es decir, la visión hacia adentro, es decir, la relación centri, eh, centrífuga, eh, centrípeta, o hacia afuera la relación centrífuga. Si vamos más teológicamente, hay cuatro dimensiones de la iglesia básicas ¿Cuáles son esas cuatro dimensiones de la iglesia básicas? La dimensión martirial, testimonial, es la dimensión martirial, es decir, es la dimensión en la cual todo aquello que vaya en cuanto al testimonio de vida, en cuanto a la predicación, la evangelización, la catequesis, eso entra allí. Lo martirial es una dimensión. La segunda dimensión es la dimensión de coinonía, la dimensión de comunión. Esa dimensión de comunión también se puede eh, pensar, una dimensión de comunión, de crear la comunión hacia adentro y crear la comunión hacia afuera. Nosotros en, 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 desde que nos conocemos, desde que yo tengo uso de razón, yo, tengo, yo voy a cumplir 57 años, desde que yo tengo uso de razón, la iglesia ha trabajado muy bien la comunión hacia adentro. Es lo que llamamos la pastoral de conjunto. La comunión hacia adentro la hemos trabajado. Y somos unos linces en eso. Nos organizamos la pastoral juvenil, vocacional, catequésica, nos ponemos en conjunto, hacemos unos planes, objetivos generales, actividades. Somos expertos en pastoral de conjunto. Pero eso es una dimensión de la comunión hacia adentro la iglesia en salida nos está invitando y entonces me paro en esta dimensión a que planteemos la coinonía como una dimensión de la comunión hacia fuera. Es decir, con estos, en estos lugares teológicos que yo estoy con el joven, ¿qué es lo que yo voy a hacer con él? ¿Qué, es lo que, en, qué, qué voy a hablar con él? ¿Qué voy a decirle a él? Y la respuesta es nothing La respuesta es solamente acompañarlo. Caminar con él. Escucharlo. Escucharlo. Porque en el medio de la escucha y aquí que estamos en una universidad jesuita, en medio de la escucha viene el proceso de el discernimiento de la presencia del espíritu. Cómo el Espíritu Santo trabaja sin que nosotros lo sepamos, sin que nosotros lo veamos, trabaja en esa escucha atenta que tenemos con el joven, con la joven. ¿Cuál es el plan, padre? El plan es escuchar. Jesús con los discípulos de Maús, ¿qué fue lo que hizo Jesús con los discípulos de Maús? Escucharlos. Y los escuchó largamente porque eh, el discípulo que Lucas llama Cleofás, el otro estaba mudo, el otro estaba pero como Julio hoy sin voz, ¿no? Mudo. Entonces... No, no, ni habló, en cambio Cleofás eh, le dio el drama de su vida. Nosotros que pensábamos, que hacía no sé qué, que te esperábamos tal cosa, ¿no? Entonces fíjense, ¿qué es lo que Cleofás está hablando con Jesús? Está hablando de su vida, de las expectativas que él tenía, de los sueños que él tenía. ¿Cuál fue la pregunta que yo les hice eh, en la primera dinámica? ¿Cuáles son los... La quinta pregunta: ¿Qué me apasiona en la vida? ¿Qué me apasiona en la vida? Son las expectativas que yo tengo. ¿Qué expectativas tengo yo? Y las expectativas de Cleofás se destrozaron cuando Jesús murió. Más aún, el problema con Cleofás es que cuando las mujeres le dijeron que Jesús no estaba en la tumba, ahí fue lo peor. Porque. El problema de la tumba vacía es un problema existencial. Vamos a hablar de eso más adelante. Las otras dos dimensiones de la iglesia, para terminar esa, esa idea, es la dimensión de la liturgia, dimensión liturgia, que es la dimensión celebrativa, y la dimensión de la, coin, de la diaconía, que es la dimensión de servicio. Nosotros somos muy buenos en dos dimensiones. La dimensión litúrgica y la dimensión de la diaconía. En eso somos buenos, porque la Iglesia se ha fajado en casi 2.000 años de existencia a desarrollar la dimensión litúrgica y la dimensión del servicio, en detrimento en algunos momentos de la dimensión de la comunión y de la dimensión del martirio de hecho se nos identificó por muchos años con que con que somos una iglesia sacramental una iglesia sacramentalista la iglesia en salida a la que nos pide el papa francisco es una iglesia en la cual el sacramento no es el, lo último no es el objetivo final sino que el sacramento es un punto en el camino el sacramento es una manera de acompañar al joven, pero no es el objetivo final. El objetivo final no es que el joven se confirme. El objetivo final no es que el joven haga la primera comunión. El objetivo final no es que la pareja se case. El objetivo final es que todos tengan un encuentro con Jesús. Y que ese encuentro con Jesús sea de tal manera, de tal profundidad, de tal ímpetu, de tal transformación, que la única manera, de, de, perdón, que una de las maneras de poder vivir ese encuentro sea celebrándolo sacramentalmente. Es decir, que los sacramentos no son lo último en la etapa de el Atrapar al joven, fíjense la palabra que estoy utilizando: atrapar al joven, como si fuese estuviésemos en una eh, pesca a mar abierto eh, de redes. Atrapar al joven para que ah, lo saco de su, de su ambiente para que forme parte de mi ambiente que es la iglesia. Nuevamente, ese concepto de la iglesia centrípeta, todo viene a mi centro. Lo que eh, estamos, lo que yo estoy diciendo con la iglesia en salida es que nos dejemos de mirar el ombligo. No, eh, hemos estado mucho tiempo mirándonos el ombligo, es decir, el ombligo el centro del cuerpo y entonces todos los jóvenes tienen que venir al centro. O sea, nuestra iglesia, eh, nuestras pastorales están, son pastorales de mirarse el ombligo. Y aunque suena feo, pero es así. Es la realidad. Porque no vamos a donde el joven está. Y el joven no tiene paciencia para mirarse el ombligo. Es más, algunos jóvenes no saben ni siquiera dónde está el ombligo. Okay. Entonces, fíjense que de una u otra manera esto nos, nos, uh, nos lleva... A ver cómo la iglesia nos invita a estar en movimiento. Nos invita a estar en movimiento. Eh, todos ustedes aquí que han venido, todos son considerados y ustedes se consideran agentes pastorales. Eso está muy bien, eso da caché, eso, <laughs> eso da importancia, ¿no? Todos son agentes pastorales. Sin embargo, eso está muy bien. ¿Y el agente pastoral tiene que formarse teológicamente? Sí. ¿Tiene que estudiar? Sí. ¿Tiene que fajarse con las escrituras? Sí. Ahorita vamos a hacer, eh, eh, en, después de receso, un ejercicio con las escrituras. Sí. Tiene que fajarse con las escrituras, ciertamente. Sin embargo, el agente pastoral no es el que hace la pastoral. El agente pastoral no es el que hace la pastoral. El agente pastoral es el que camina con la gente. Porque ¿quién hace la pastoral? La gente. No el agente pastoral. El agente pastoral es lo que llamamos, lo que eh, los franceses llaman el provocateur. O sea, el que provoca. El que incita. ¿Ok? Los que venimos de Venezuela estamos acostumbrados a ser provocadores, a incitar, y nos acusan de eso, de estar incitando y provocando a este gobierno de, de dictadura por más de 20 años que tenemos, nos, nos acusan de eso, de ser provocadores. O sea, pero el agente pastoral como función, fíjense lo que, ad gentes, ad ¿qué es lo que significa esa palabra? Es dar... Pasar alrededor de la gente. Es el concepto de gente pastoral. Es decir, que la gente pastoral va a acompañar al que hace la pastoral. Y la pastoral la hacemos quienes? Todos. Todos hacemos la pastoral. Nosotros no decidimos la pastoral. Y esto es una de las cosas que quisiera, si hoy podemos salir claros en esto, para, ser, para poder trabajar con los jóvenes tenemos que dejar de ser funcionarios y buscar con ellos ser hermanos de que tiene que haber un orden pues, tiene que haber un orden de que tiene que haber una lógica tiene que haber una lógica de que tiene que haber una estructura tiene que haber una, de que tiene que haber un plan tiene que haber un plan si no, pregúntenle a Miriam cuando empezó a trabajar en hartford todo lo que ella tuvo que aprender en cuanto a budget, en cuanto a planificación, en cuanto porque se necesita tener un, un plan. Por supuesto que sí. Ahora, ese plan no es la pastoral. Forget about it. Ese plan no es la pastoral. La pastoral es la gente con la que tú haces camino. Para que tú puedas llegar a cierto destino, necesitas una guía y ese es el plan. Ahora, la gente es la que hace la pastoral y hay, y hay momentos en donde la pastoral se detiene porque la gente necesita más tiempo. La gente necesita sentarse porque a veces nosotros queremos eh, ir más rápido. Esta mañana, cuando veníamos, yo quería que María fue, viniese más rápido para llegar más, más rápido, pero ella venía a cinco por hora. Pero esa era parte, eso, entonces uno tiene, tiene que acostumbrarse a, el, a en que ya la próxima vez manejo yo. Entonces, esto de una u otra manera eh, es importante que, que, tengamos, eh, que tengamos la, la conciencia de esto. Para finalizar antes del, del receso, que ya los, los he tenido aquí martirizados por estos 45 minutos. Algunos criterios que nos van a ayudar para esta iglesia en salida. La primera, la iglesia en salida se construye cuando nosotros pensamos que la iglesia es no para la misión, sino la iglesia es en la misión. Eh, cuidado con las preposiciones, no es, la iglesia no está para la misión, la iglesia es en la misión. O sea, la iglesia se hace iglesia en la misión, no para la misión. Porque entonces ahí estamos diciendo que la iglesia es primero y la misión es después. En el, en el otro concepto, la iglesia es en la misión. Estoy yo diciendo que la iglesia, la única manera de ser iglesia es en la misión. Es cuando es centrífuga. Es cuando se hace una, una, una iglesia en misión. Y eso entonces tiene dos... dos eh, Consideraciones. La primera, el bautizado, el sacramento del bautismo es el origen de la misión de la iglesia. Es el origen de la misión. O sea, el criterio no es que es el, el ordenado diácono, sacerdote, obispo es el que genera la misión de la iglesia. No, es, es todos los bautizados. Entonces, en, 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 la, en la forma de, de, de entrarle al joven. Muchos de los jóvenes a los cuales nosotros vamos a estar trabajando, la mayoría son bautizados. Es decir, en otras palabras, ellos ya tienen la presencia del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que tratar solamente de hacer colar, ver cuál es la rendija por la cual se puede colar el Espíritu Santo. Cuál es esa apertura por la cual yo debo entonces meter la cuña. Y hacer entonces que el Espíritu Santo se cuele. Pero ya tienen el Espíritu Santo. No, no estamos descubriendo el agua tibia. O sea, no somos San Pablo, que estamos eh, eh, fundando iglesias donde no se ha anunciado a Jesucristo. We should be San, San Paul. O sea, tenemos que ser como San Pablo. Pero ya esos jóvenes, la mayoría de ellos, tienen ya la semilla del Verbo, ya sacramentalmente en su bautismo. ¿Cómo hacemos para.? encontrar la rendija y eso es la capacidad de escucha la capacidad de escucha yo estuve el jueves en Lowell y en, la hermana estaba comentando sobre un encuentro que ella tuvo con unos jóvenes entonces el, 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 el joven le decía ah no tú eres monja entonces ella decía no yo no soy monja yo soy religiosa y ah, no no pero tú eres monja no pero no, yo no soy monja entonces el muchacho se le la curiosidad se le despertó bueno cuál es la me, me vas a decir que no eres monja ahora, ¿no? Que tienes velo y todo, no eres monja, ¿no? Entonces, y entonces ella le explica, no, la monja es la de clausura y la, y la religiosa es la vida activa. Y, uh, uh. O sea, que tú eres de la vida activa, ¿no? Y entonces, y ahí entonces ahí empezó el diálogo, ¿ok? Y entonces son muchachos que no van a la iglesia y entonces... Que no van a la iglesia, o sea que están allí. La hermana quedó con ellos en que iba a ser un, un party, no sé cuándo, la, en algún día. Pero fíjense, por dónde se cuela el espíritu. Y eso, el, el cómo saber por dónde se cuela, yo no tengo la respuesta. Y si vienen por eso hoy aquí, I'm sorry que no puedo dárselas porque no tengo la respuesta. Uno lo va descubriendo en el discernimiento del seguimiento y acompañamiento que estamos dando. En la medida en que yo acompaño a la persona, en la medida en que esa persona me acompaña a mí, porque es un mutuo acompañamiento, no es solamente yo que voy como Salvador, yo o sea, tú eres, tú eres Chita, yo soy Tarzán, entonces yo Tarzán te visito a ti Chita y entonces yo voy a, a eh, occidentalizarte a ti y a darte las reglas. No. En el acompañamiento es el acompañamiento mutuo. Y ese acompañamiento mutuo indica que tanto tú como yo nos transformamos. Y en esa capacidad de transformación es que yo tengo que discernir dónde está la posibilidad de la rendija en la que tengo que meter la cuña. Porque en el camino de Maús, Jesucristo halló la rendija. ¿Y la rendija cuál fue? Hacerles hablar a ellos de su desesperanza. Y en la desesperanza Jesús encontró la oportunidad de hablarles, que era Él. Pero no lo hizo de forma inmediata, sino que lo hizo de forma sutil. El segundo criterio es que para hacer todo esto tenemos que hacer tenemos que vivir una conversión pastoral. Y esta conversión pastoral es una conversión que estamos invitados todos. Cuando decimos conversión pastoral, ¿a qué me refiero? Me refiero a que hay que cambiar las estructuras eh, sacramentales, no. Me refiero a que hay que cambiar la forma de celebrar la misa, no. Yo no me refiero a esas cosas. Me refiero a la disposición mental de mi iglesia no es la del centro, mi iglesia es la gente. Y con la gente yo hago camino con ellos. Lo que resulte, no tengo ninguna seguridad. ¿Qué seguridad tenía Jesucristo de los apóstoles? Porque la seguridad que tenía es él mismo se los dijo. Ustedes me van a dejar. La o sea, seguridad con los apóstoles tenía él cero. Entonces, a veces nosotros estamos planteándonos muchas seguridades. Ah, yo hago esto en función de, entonces yo empiezo. Ah, bueno, si yo hago esta actividad es para que el muchacho entonces me venga esto. Si yo hago esta actividad es para conquistarlo, para esto. Ah, no, la confirmación esto, entonces es para sacar sacerdotes de allí. Eh, todo calculado, ¿no? Pero esa no es la intención de, eh, de, eh, de una conversión pastoral. La conversión pastoral es que uno hace y el encargado después de completar el trabajo es el Espíritu Santo. Y los frutos, quizás no los vamos a ver nosotros, sino otra gente. Que queremos tener frutos, claro, por supuesto. Eso es parte del anhelo humano. Pero no hay, no hay ninguna seguridad en ello. Por tanto, y la Evangelii Gaudium, perdón, la Evangelii Gaudium, en el número 34, dice el Papa. Cuando se asume un objetivo pastoral y un estilo misionero que realmente llegue a todos sin excepciones ni exclusiones, el anuncio se concentra en lo esencial, en lo más grande, lo más bello, lo más atractivo y al mismo tiempo lo más necesario. Es decir, cuando estamos claros que ese plan pastoral es dúctil, es liviano, se puede modificar, no es una camisa de fuerza, sino que el objetivo que yo he planteado es una posibilidad para que esa persona tenga un encuentro con Jesucristo y a partir de ese encuentro lo que venga después, solamente Jesús y esa persona lo saben, que yo tenga la capacidad de, de entonces da, darle a él lo preciso, lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Aquí vuelvo entonces a el evangelio y a eh, sobre todo a Juan, ¿qué es lo esencial? Lo esencial es que la, cada persona sepa que Dios la ama. Que cada persona sepa que Dios la ama de forma incondicional. Y que nada, ni la muerte ni la vida, ni el presente ni el futuro, podrá separarla del amor de Dios. Que nada que lo que... nada... De lo que haga, podrá ser que Dios la ame menos. Eso es en definitiva lo esencial. Y eso es lo más bello. Porque aquí estamos nosotros hoy, porque hemos tenido, tuvimos o vamos a tener una experiencia igual en la cual sabemos que Jesús me ama sin condiciones que yo he sido amado por él sin condiciones. Que yo he sido amado por él a pesar de mis fallas y él me sigue amando a pesar de mis fallas. Entonces, si eso que es esencial que lo hemos vivido nosotros, podemos lograr que el otro, la otra con el que acompañamos lo perciban, esa es la auténtica pastoral juvenil. Aquella que expresa en testimonio propio lo que Dios ha hecho conmigo. Termino con lo siguiente, con la Evangelii Gaudium 273. La misión en el corazón del pueblo no es una parte de mi vida o es un adorno que pueda quitar. No es un apéndice o un momento más de mi existencia. Es algo que yo no puedo arrancar de mi ser si no qui ni, 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 sino quiero destruirme. Yo soy una misión en esta tierra y para eso estoy en el mundo. Yo soy una misión en esta tierra y para eso estoy en el mundo. Hay que reconocerse a sí mismo como marcado a fuego por esa misión de iluminar, bendecir, vivificar, levantar, sanar, liberar, lo que, el profe, lo que Dios le decía al profeta Jeremías esta mañana. Allí aparece la enfermera del alma, el docente del alma, el político del alma, esos que han decidido a fondo ser con los demás y para los demás. Ese es el concepto de Iglesia en Salida si queremos lograr trabajar con los jóvenes. Son un, las 11, vamos a tomar 15 minutos de receso y volvemos a las 11 y 15.